Despierto y me doy cuenta que no estás. Quisiera creer que todo es un sueño. Aún no puedo creer que ya no te veré, pues Dios piensa que estás mejor con Él. No encuentro explicación a todo esto. No sé qué tanto voy a resistir. Las fuerzas se me van desde que ya no estás. Mis días ya no quieren continuar. Confío en que arriba es tu lugar. Tan alto es a donde debes llegar. Y aunque me veas llorar, no pares de volar. Que algún día nos hemos de reencontrar. Confío en que vas a estar mejor. Confío que has dejado de sufrir. Y aunque ya no te veré, no te abrazaré. Te juro que tu sombra seguiré por siempre. Es tu lugar, tan alto es a donde debes llegar. Y aunque me veas llorar, no pares de volar. Que algún día nos hemos de reencontrar. Confío en que vas a estar mejor. Confío que has dejado de sufrir. Y aunque ya no te veré, no te abrazaré. Te juro que tu sombra seguiré por siempre. Ay, por siempre. El título lo dice absolutamente todo, y es que esto es algo muy, pero muy cierto. Al cielo no puede ir cualquier persona. Ese lugar que solo lo podemos mirar cuando alzamos la mirada, es un lugar tan especial como la misma gente que lo habita. Recordemos que estamos hablando de un espacio en donde no existe lo malo, lo feo, lo negativo, lo horroroso. Nos referimos a la casa de Dios. A ese lugar lleno de paz, de amor, en donde absolutamente nadie conoce lo que es el dolor y el sufrimiento. Y tampoco la angustia y la zozobra, pues ahí solo se conoce el descanso eterno. Un descanso que por desgracia no todos tienen el privilegio de poder gozar. Y que efectivamente sí, tu ángel es merecedor y digno de poder estar ahí, de poder vivir ahí. Al cielo solo pueden ir personas maravillosas. Y es por eso que tu ángel vive ahí, en ese enorme y hermoso lugar llamado cielo, el palacio de la paz y la tranquilidad. Oye, pero te voy a decir qué es lo mejor de todo esto. ¿Recuerdas cómo sufrió tu ángel antes de partir? ¿Cómo sus fuerzas se iban agotando cada vez más? Tú fuiste testigo de todo lo que él o ella estaba pasando. Te diste cuenta de los días tan difíciles y malos que estaban teniendo. Sus días ya no eran días. Estos se habían convertido en una ola oscura que iban acabando con tu persona favorita. Pero hoy te tengo una gran noticia. Tu ángel ya no sufre, ya no siente dolor. Sus fuerzas han vuelto. Sus días ahora se iluminan con el brillo de las estrellas, y entre las nubes se acurrucan y toman la mejor de las siestas. Ni siquiera se acuerdan de lo mucho o poco que sufrieron. Lo único que llevan aquí en la mente y que nunca olvidarán eres tú. A ti y al resto de toda su familia. A todos ustedes jamás los podrá olvidar, ni siquiera aunque pasaran 100,000 años. Que esa persona que hoy extraña con todas sus fuerzas los cuide y los observa desde su nuevo hogar,
llamado cielo. Y desde ese grandioso lugar, Él quiere verte bien. No quiere verte triste. Tampoco quiere mirar cómo las lágrimas rodean tu rostro. Sin embargo, Él entiende y es consciente que nada de esto es y será fácil para ti. Pero hoy tu ángel te dice, aquí estoy, justo aquí contigo. Quizá no me veas, pero cierra tus ojos, toca tu corazón y me sentirás. Cuido de ti en cada paso que das y nunca, pero nunca te olvidaré. Te amo y te amaré por una eternidad. Quiero que sepas que yo estoy mejor que nunca y que espero con ansias el día en que volvamos a estar juntos. Desde acá arriba te cuidaré. Hasta pronto. Para todos los que tienen a un ángel en el cielo y se encuentran sufriendo esa terrible pérdida, compuse esta canción con mucho cariño. He visto llorar por mí, lo veo desde aquí. He visto que hay noches que no puedes ni dormir. Escuché que reclamas a Dios, que por qué nos alejó.